esta soy yo en mi primer entrenamiento. Y mi objetivo es ser campeona con un equipo de fútbol. En este primer entrenamiento vamos a ver qué tal está mi estado físico, que realmente está... Yo ya lo sé, chat, está horrible, está terrible. Llevo 4 meses o más sin hacer ejercicio. No hagan esto en sus casas. Y también llevo básicamente 3-4 días con gripa. Adjunto evidencia. Y estas son... Pero lo más importante de hoy es que vamos a calificar mis habilidades futbolísticas. Yo sé, ustedes dirán, tribu, 10 de 10. No, mi gente, soy terrible en fútbol. Ya veremos cómo quedo después de este primer entrenamiento. Primero me pesé para obtener mis datos actuales. Mi peso es de 53.9 kilogramos, mi porcentaje de grasa 20.7, porcentaje de agua 56.2 y porcentaje de músculo 35.5. El objetivo es pegarle al travesaño desde 4 distancias diferentes, primero con la pelota quieta y luego con la pelota en movimiento. Ay. 2 remates por cada plato, pero ahora va a ser en movimiento. Va. Salimos. Esperará. Uy, arquero. No le di, oh, solo una vez le di. Una. Fácil. Venga. Ay, Ana. Ay. Más rápido. ¡Bravo! Vamos, 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 va seguido. Quiero ver parte física también. ¡Ya! ¡Vamos! ¡Bienvenida de nuevo! Que levante las piernas. ¡Ay, no! Se acabó. Vamos a hacerlo primero, control pase para ir calentando. ¿Tiene que pasar por la mitad? Por la mitad. Listo. ¡Siga! Eso es. Va. ¡Uy! ¡Cuenta! Buena. Va, precisión. ¡Osh! Ahora a un toque. Listo. Buena. Buena. Uy. Buena. Eso otra vez es. No era el efecto. Era yo. Tomaremos el tiempo que me lleva a cruzar la cancha de lado a lado. Ready,
10, solo pie. Derecha, izquierda, una. Cuatro, segunda y última. Una, muy bien. Listo, derecha, aquí es compresión. Dos, tres. Ay, ay, ay. Solo pie. Dos, tres, cuatro, cinco. Ah, cinco, cinco, cinco. 10, solo muslo. Dos, tres. Tres, segundo intento. Pucha. Una, dos, tres, cuatro, cinco. A mejor la ayuda. Una, dos. Listo, ahora una y una. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Así. Una. Ay, Dios mío. Muslo. Dos, tres, tres, una, dos, diez, cabeza, tres, tres, bien, una, vamos, listo, ahora libre con todo el cuerpo, okay. Allá es que hagas diez, nivel básico, va, dos, tres, cuatro, bien, bien. Mejor, ¿no? Fintas. Hicimos algunas fintas famosas y ahora es su turno de darles una calificación de 1 a 5. Acá. Engaño. Entonces, de acá. De acá. Toco hacia el frente o hacia un costado. Salgo. Acá. Tac, tac, tac. Este pateo siempre, brazos para la engañada. Allá, saco. Elástica invertida. Eso, para la con la misma pierna. Eso. Bueno. Bien. Buenísima. Elástica normal. Difícil, ¿no? Sí, es más difícil. Salgo, perfecto. Esa es. Divertida. Buenísima. Croqueta. Sí. Y avanza. Y avanza, que no se me vuelva el pie. Rápido. Esa es. Luego de ver mi desempeño en mi primer entrenamiento, no me juzguen, no me juzguen, por favor. Vamos a ponernos unos objetivos para los próximos 30 días y para un partido que voy a jugar y obviamente les voy a mostrar qué tal mi desempeño en ese partido. Así que en fintas, bueno, las hago, sí las hago, pero tienen que ser fintas más creíbles, número uno. Y en un partido voy a tener que hacer una finta y ejecutarla bien, que el rival me crea la finta que le hice. En el 1 versus 1, de verdad que es que... soy terrible en ese 1 versus 1, pero vamos a intentar en algún partido también ganar un 1 versus 1 contra cualquier oponente. En el pase, la verdad, me sentí bien. Creo que fue el mejor aspecto, el pase. Bien, hice buenos pases. El objetivo será hacer alguna asistencia en un partido que juegue. En el dominio, sí, la verdad es que terrible. Y mi objetivo, obviamente, va a ser poder hacer la 21 sin problemas, sin sufrirla. El remate fue terrible, fue pésimo. Yo creo que yo no soy realmente así de mala, sino que, bueno, ese día no se me dio, gente. Las cosas no se me dan. Así que mi objetivo para el remate va a ser hacer 2 goles en un partido. 2. Es bastante, ¿no? Con uno yo creo que estaría bastante bien, pero vamos a poner la vara alta. Tenemos que hacer 2 goles en un partido. Y honestamente, la velocidad no sé qué tan bueno o malo sea. La idea sería bajar un poquito el tiempo en el que corro de un lado al otro de la cancha, pero sobre todo mejorar mi velocidad cuando voy corriendo con el balón. Así que, gente, si les gusta esta idea, si les gusta esta serie, si quieren ver cómo termina,
les agradecería el buen like y suscribirse al canal. Y aquí les está apareciendo un video de realmente cómo empecé yo jugando fútbol. Ahí les está apareciendo para que vayan a verlo, mi primera vez intentando hacer la 21.